como si fuera mi último día. Voy a vivir en la vida, amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero. Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo y cada minuto vivirlo intenso. No voy a esperar hasta mañana si el presente lo tengo. Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo, y me quedara un momento, y me quedara un momento. Voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo. Como si tu alegría depende de mí, voy a darlo todo por ti. Como si fuera mi último chance para mirarte de nuevo. Haré del momento el más importante de tu recuerdo. En el estrés de la vida, en el estrés de la vida, se nos escapan detalles. Seguro, fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Por mí.
Me siento, nos sentimos más solos que nunca, que no tendremos su compañía, su amor, su entrega, sus cuidados y sobre todo su presencia. Madre mía, te amamos con todo nuestro corazón. Y tu ausencia es nuestro soberano. No nos recuperaremos de esta pérdida tan grande. Solo le pido a Dios que te reciba con todo el amor que tú nos diste. Y que nos diste aquí en vida. Vete con Dios, mi hijita linda. Tu madre, mi todo. Tus brazos siempre se abren cuando necesitamos un abrazo. Tu corazón sabe comprender cuando necesitamos una amiga. Tus ojos se endurecen cuando necesitamos una lección. Tu fuerza y tu amor nos han dirigido por toda la vida y nos han dado las alas porque necesitamos para volar hoy. Nos sentimos orgullosos de ti, mamá. Gracias a Dios por darme la mejor madre del mundo. Pero yo nunca pensé que... Espero verte aquí.